¡Ay, acá estamos! Hemos regresado, hemos vuelto. ¿Se escuchó algo de lo que estábamos diciendo, Maga? Fue la seña, fue ¡pum! Nos mandó de una. Estábamos diciendo capaz estaba... algo malo y ¡pum! Nos hundió la Maga. Todo por culpa del queso ese. ¿Viste? Que contaste. Mala noticia, suerte nos trajo. Mala el suerte queso. Nos trajo. Nunca más vamos a hablar de carreras. Pero, de queso. ¿Sabés qué quiero hablar ahora, Dani? Cortito. Sí. El tema de... John Travolta que estuvo visitando la Argentina. Claro, fue uno de los temas de la semana porque se dieron a conocer las imágenes de John Travolta. Estamos hablando de esta estrella de Hollywood. No hace falta mucho que lo presente, por supuesto, que protagonizó grandes películas. Fiebre de Sábado por la Noche, Pulp Fiction, ¿qué más? Gris, por supuesto. Sí. Y la cuestión es que estuvo allí en Bariloche pasando sus vacaciones. Hay poca info porque él, al menos por ahora, no subió absolutamente nada a sus redes sociales, a su Instagram. Algo que sí había hecho cuando estuvo en París, porque él estuvo presente en los Juegos Olímpicos 2024. Pero bueno, la situación es que las fotos se dieron a conocer gracias a los fanáticos que ocasionalmente se cruzaron con John Travolta. Hay también un empleado del hotel que se pudo sacar una foto, y a partir de acá es que, bueno, comenzó a surgir el rumor, porque también vieron que hay mucha cuestión de las fake news, de sí, bueno, de ¿será, una... no será? Eso no día. Es. ¿Será trucaje? ¿Será el doble? ¿Viste que hay muchos famosos que tienen dobles? Doble, sí. Entonces puede que lo hayan confundido con un doble, pero no, es John Travolta. Al parecer sí. Sí es John Travolta. O al menos eso es lo que salió en los medios, yo no tuve la posibilidad de charlar con John Travolta. ¿Podemos poner alguna canción de las películas de, perdón, Maga? Gris, por ejemplo. Sí, Gris, que Gris. Es icónica. Ay, me encanta esa canción. A esta hora de la mañana, estamos en modo viernes, 30 minutos nos separan de las 11, 261-41-80-673, una de las tantas películas que ha protagonizado este genio del cine. Y qué bonito que bailaba. Escucha. Ahí está. Está. Me encanta. Bueno, mucho estas producciones, ¿no?, que supieron trascender y que se convirtieron en clásicos, porque hay que ser clásico, digo, una película para que se convierta en un clásico o la canción no es fácil, absolutamente. No, para nada, para nada. Así que, mira, qué buena canción, qué buena canción. Y en el 2016, John Travolta también había estado en Argentina, sí. Y había estado, chicos, mansa propaganda le hizo a esa panadería. Sí, estuvo. Vamos a decir el nombre, si no pasa nada. Las medialunas del abuelo. Ajá, en Castelar, allí, bueno, una de las sucursales que está en Castelar en Buenos Aires. Agarrando la factura. Igual eso es lo que... la publicidad. Te digo que no me gustaría mucho, va a ser famoso a la altura de Hollywood, porque no puedes hacer nada. Vas a comprar una factura y te sacan una foto con la medialuna. Una foto, un espanto. Y aparte que hay días que no tenés ni ganas de cambiarte ni vestirte, claro. Y te pones un pijama y salís así nomás. Imagínate ser Messi, bueno, pero Messi y Antonella siempre andan todos montados hermosos, pero no puedes disfrutar de, no puedes tener una vida libre, por así decirlo. Eso es lo malo de ser una estrella. Igual no me molestaría ganar 8 millones de dólares al año, la verdad. Para hacer una publicidad y que se lluevan los dólares. Claro, los canjes, las hamburguesas libremente. Y ahí no hay problema si es dólar cara chica, cara grande. Lo que haya. Yo recibo dólar billete, no importa si es cara chica o cara grande. Está manchado. Y la pregunta para la mesa, ¿cuál es el famoso o más famoso que han conocido? Bueno, yo... ¡Ay! Y yo... Al Dani acá lo vamos a transformar a... Y lo que pasa es que no sé, a nivel internacional, no. Al menos así a nivel mundial, claro, creo que no. A nivel nacional, decimos. A nivel nacional, por ejemplo, una vez le hice una entrevista a Lizzie Tagliani cuando estuvo acá con Got Talent. Mirá qué bien. Sí, así que puede ser. También Donato, que estuvo acá en Maipú en su momento, sí. Le pude hacer una notita. Pero yo creo que a ese nivel. ¿Y a quién te gustaría entrevistar, así como too much? Y yo creo que podría ser a... Sí, si apuntamos a tipo Mirta, Susana... Pero con Mirta sí. Metele. Bueno, baila. Bueno, de hecho, una vez hablamos con Mirta cuando cumplió años en el noticiero. No yo, pero Fernando... Bueno, estaba yo contando la noticia de que efectivamente estaba cumpliendo años Mirta. ¿Pero vos sabías que ibas a hablar con Mirta? O sea, que ibas a tener conexión directa con Mirta. A mí la productora me había dicho, yo tengo el número de Mirta, existe la posibilidad de que salga por teléfono. Igual yo le dije, sí, bueno, vamos a probar, porque, claro, yo digo, no creo que... ¿Pero para quién tenía el número la productora? Claro, la productora, una de las productoras del noticiero, que ella otras veces se había comunicado, pero aparte, chicos, nos atendió Mirta cuando estaba en el medio de su festejo, ahora en febrero. Ah, mirá vos. En el medio de su festejo tuvimos la posibilidad de hablar con ella allí con el noticiero, estuvo Fernando.
Fernando Hidalgo allí hablando con Mirtha. La pudimos saludar, obviamente, fueron 30 segundos, no queríamos robarle mucho tiempo. Olvidate. Pero eso también habla de la humildad de los grandes, ¿no? Eso de que así. Una mega estrella de la televisión como es ella, que se tomó su tiempo para hablar también qué con genia. Un canal de Mendoza. La verdad que fue impresionante. Qué genial, sí. Qué genial. Sí, ¿el famoso más famoso que has conocido? Yo tengo dos. Uno es Marcelo Hernández, que es como el piñón fijo de Chile. Sí. Tenía su programa, se llamaba Cachureos, y lo pude conocer. Y lo que comentaba es que le voy a pedir la foto, porque a mí no me gusta mucho sacar fotos, no me da cosa molestarlos. Eso. Y por ahí viste el típico miedo al no, que te digan no, sabes que estoy ocupado. Bueno, me animé, le pedí la foto, el tipo muy simpático, me abrazó, fotito ahí la tengo de recuerdo. Y bueno, y el segundo fue Burrito Ortega, pero con el contexto, no le pude pedir una foto, pero me gustó conocerlo. ¿Y a vos? Qué bien. Yo conocí a Campanella. Campanella. Tengo una foto con Campanella, bueno, también a Quino. La verdad es que un placer enorme. Son cosas que realmente te dejan marcar. Y ahí recuerdo. Era como, che, yo no soy de hacer esas cosas. Porque una vez me acuerdo que conocí a Tini, pero fue como nos pidieron, por favor, desde la producción, que no utilizáramos los celulares porque todos éramos profesionales como ella. Entonces estábamos trabajando. Entonces, bueno. Bueno, eso es lo que tiene este trabajo, que te permite después conocer. Después nada, ¿no? Eso, Abel Pintos, he conocido un montón de artistas. Abel Pintos, tengo fotos con la Sole, a Maya Montero, la Berizzo, los Carigaris. Bueno, hace poco le hice una entrevista a los Auténticos Decadentes, uh-huh. A los Palmeras. Entonces, chicos, a Roque habría que preguntarle a qué no famoso. Claro, sería más fácil. No. Pará, me estoy dando cuenta que he conocido a muchos ahí cantantes. Enumeraste personas con éxito internacional. Las bandas que estás comentando, Abel Pinto, Tini, esos son ya artistas internacionales, más allá que son nacionales. ¿Y actores? ¿Actores que ustedes digan, che, ¿saben a quién me encantaría conocer? Que la amo profundamente. Es a Lali Espósito. O sea, el día que yo entrevista a Lali Espósito o la pueda conocer y abrazarme y decirle gracias. Bueno, nuestro productor estuvo muy cerca de Lali cuando vino acá en Mendoza la última vez. ¿Cómo es Lali? ¿Cómo es Lali? Pero abrí. No, es una copada. Es muy copada, pero literal, terminamos la nota y se la llevaron como tipo en un helicóptero casi. Ah, ¿muy diva? Muy rápido, sí. Muy rápido. Sí, muy rápido. No me respondiste la pregunta. Son preguntas muy diferentes. Diva. ¿Cómo? ¿Muy diva o muy rápido? Y diva, un poquito diva. Bueno, pero pasa que los personajes de Buenos Aires son todos divos. Mal. Mal. Hay mucha gente que tiene muchas exigencias. A mí me pasó también. Con una artista que no dejaban que la miráramos a los ojos. Ah, sí, pero cuando, nacional. Cuando nos piedra. Cruzábamos en un festival. Que había que mirar para no abajo. No es Lali, pero es muy copada. Es a la altura de Lali, más todavía. Pidió que no la miraran a los ojos, pidió sillones y qué sé yo, y se desató un poco de polémica por cómo ella se había manejado con el resto de la gente. Mira vos. Pero nada, después estuve tomando Ferné con los Caligaris en el 2020 y algo, también después de un show, qué sé yo, muy copado. Bueno, estábamos hablando de los famosos con los que hemos estado. No, pero no estado, ¿cómo? Sino compartido espacio. Yo estuve con... Compartido espacio. Y acabo de encontrar acá un video de así María Becerra y Raúl Alejandro, que estuvimos en la misma fiesta. Carísima, mira qué Roque. Sí, chico. ¿Saben qué? La Brella ya es gratis. Ah, no es como acá que... La Brella, bueno, una vez es gratis. En Miami la Brella es gratis. Mira qué lindo. Y nada, te pasa eso de repente escuchás... Yo loca. Nada, se suben a cantar como si nada, justamente... Ah, y acá están, miren, Raúl Alejandro en la misma fiesta, Brella, Raúl Alejandro y la Rosalía. Cuando eran pareja. Cuando eran pareja, porque ahora Rosalía no está más. Está con el protagonista de Vir. Ah, sí. Me parece. Mira. Me parece que eso es lo que dicen, sí, que está con el protagonista de la serie del cocinero. Así que, bueno, nosotros, hablando de famosos, en un ratito nada más, ¿estamos ok con eso o no? ¿Estamos ok con eso o con el invitado? ¿Estamos? Ah, ok. Bueno, Nico Bedorrú, un famoso mendocino. ¿Quién es el famoso mendocino más famoso para ustedes? Goga. ¡Qué chupamedia! Vení, da la cara. El micrófono. Tío, el calor que hace acá. No, yo estoy hermoso. ¿Por qué no se sienta un ratito acá? Traele la silla. No, lo que pasa es que el productor se llevó la silla. Quiero contar. Yo quiero una silla cómoda, dice. No sé, cualquier cosa, esto ya es cualquier cosa. ¿Cómo andan, chicos? Bien, estamos hablando de los famosos que has conocido.
Gracias, mi amor. Los, que vivía. Gogis, los famosos más famosos que has conocido. Los famosos de todo. A ver, yo, yo cubrí dos Martín Fierro para el canal. Ahí está. Yo cubrí dos Martín Fierro educando a Nina a la final. Got Talent. Y me queda algo más. El de Soy Fanny, Fanny la Fan, que bueno. No le fue muy bien la novela, pero fui al final. Pero acá les fue re bien. Acá tenía como 25 puntos y en Buenos Aires 8. Qué loco eso de la diferencia. Se terminó de emitir acá, solo acá en Mendoza. Y solo se terminó acá. Muy bien, dale. Acá se la cortaron. Claro. Solo la última vez acá, ¿no? Pero... Entonces, bueno, me mandaron a cubrir el final porque era un éxito acá. Acá imagínate, 25, 26 puntos de rating, casi 30 veces tenía. Y en Buenos Aires un 8. Entonces en Buenos Aires lo levantaron, pero en Canal 9 siguió. Entonces me mandan a cubrir todo eso. Conocí a todos los famosos. A todos, ¿A no falta ninguno? Sí. ¿Y? Muy piola Susana. Susana, con Susana tuve un problema cuando fui a cubrir. Bueno, en ese momento era Gonzalito, entonces imagínate, Gonzalito era una cuestión. No pasabas desapercibido. Gonzalito no era Goga, que Goga es entrada, ¿viste? Sí. Gonzalito era, iba por todo, ¿viste? En la vida. No había barreras. No, no había barreras. Por todo. No, no había barreras. No, no. Yo le digo a Dani, era un petardito de la ciudad. Bueno, vos me conociste. Sí. Y. No vamos a preguntar de dónde, por la facultad, de la universidad. Hicimos la facultad juntos. Claro. Y en ese momento yo siempre fui petardito. Y Susana estaba acá y me mandó con los Martín Fierro. Eso yo digo. El canal me mandó los viáticos, ¿viste? O sea, me mandó con todos los viáticos. Si yo no llevo a Susana, imagínate la vergüenza que sentía. No, la figura de Canal 9. O sea, imagínate yo. No volvías a viajar. Y me acuerdo que el primer año, mucho frío. No se hizo en el Hilton, se hizo en otro lugar. Mucho carísima, frío. A los periodistas nos atendieron más o menos. Le daban una sopa y yo dije, a mí no me dejo sopa. Yo te voy a tomar la sopa. Y le cubrí la mirada. No habían empanadas, ¿no? No, nos dieron una sopa en un coso con no sé qué. Yo le dije, ni en pedo. Y todos los periodistas sí tomaban. Pero yo nunca me sentí periodista. O sea, nunca me sentí el periodista callejero, ¿viste? Que... Canotero. No, yo siempre me sentí diva, ¿viste? Yo dije, ¿qué hago acá? Yo tengo que estar en la alfombra roja. Yo tengo que estar en la alfombra roja, ¿qué hago acá? No. Bueno, pero estábamos cubriendo el Martín Fierro y ahí llegan todos. Laurita Fernández en ese momento no era tan famosa. Mica Visconti tampoco. Bueno, eran como figuritas. Pero llega Susana. Yo no me olvido más que estábamos todos los cronistas. Yo obviamente no tenía códigos, porque yo no tenía ni código de periodista ni código de cronista. Ah, bien. Entonces imagínate que fui con todos. Yo dije, tengo que tener la nota. Entonces Susana acá y yo, ¡Susana! ¡Susana! Cual Malena, cual Karina. Y Susana se da vuelta y me acuerdo que llega. ¿Qué pensás? Porque en ese momento era el tema del aborto. Estaba saliendo el tema de la legalización del aborto. ¿Me preguntaste sobre eso? Sí o no. No, porque justo en ese Martín Fierro iban todos con algo verde, las feministas. Ah, claro. Las actrices feministas iban con algo verde. Entonces yo en ese momento, Susana, ¿qué pensás? En el aborto trajiste algo verde. Y así. Y Susana se da vuelta y me dice, sí, me contestan dos preguntas. Y el otro era, Susana. Y en un momento me pegan un codazo. Y de flaco, callate, no lo dejás preguntar. Claro, yo estaba muy intensa y Susana te hace tres preguntas y se va. Claro. O sea, responde tres preguntas y se va. Y en ese momento, Susana, viste, así como todo, viste. Pero la conseguiste la nota. Sí, todo esto estábamos, en la verdad conseguí a todos en el Martín Fierro. Adrián Suar, Nancy, Dupla, Carla Peterson, bueno, a todos. La verdad no me quedó todos. De Susana, bueno, Mirta no llegó por la puerta principal. Y después al otro año me mandan a cubrir Martín Fierro. No fue Susana ese año. No, perdón, sí fue Susana, pero entró desde la parte de atrás. ¿Y, ¿Y a Griselda Siciliani la conociste o no? Me fue muy mal. Porque está siendo muy, sí, pero me fue muy mal polémica esa hora. Sí, me fue muy mal con Griselda. ¿Que no te dio, no te quiso responder? Me maltrató Griselda. ¿Te maltrató? Sí. Fue educando a Nina a la final. Yo tenía el pase con la gente de Telefe para el Gran Rex. La gente de Telefe me saca para el Gran Rex. Luego yo tenía una nota pautada en el hotel donde iban a festejar. Educando a Nina, todos los actores. Yo en ese momento era muy pichoncito. Fue antes del Martín Fierro. Y yo llego al hotel con todas las emociones y todo. Y claro, yo veo a los actores. Darío Barassi. Sí. Bueno, todos que estaban en Educando a Nina. Bueno, y todos daban nota. Además que yo quería la figura. Yo no podía volver acá sin... Sin ella. Por todo, sí. En general yo me daba cosa de que, che, el canal te estaba pagando todo. Y, bueno, y la responsabilidad de traer a todos los famosos. Entonces yo dije, bueno, me meto a la fiesta. Una fiesta, viste, privada. Cerca del micrófono, tía. El de seguridad. O sea, que el de seguridad mueve, o sea, el de seguridad justo da vuelta. Y yo entro, pero fue así, fue un... Dio vuelta y yo entré. El camarógrafo queda en el fondo. Y entonces yo le digo, Griselda, una nota. Soy de Mendoza. Yo, imagínate, boliche en la placa, no entendía nada. Soy de Mendoza, una nota, qué sé yo. Y me...
Y le digo, por favor, Grisel, tengo una cuestión, ¿viste? Entonces ahora dice, ¿me estás acosando, flaco? Pero así, una cuestión, ¿viste? Yo le digo, ¿me estás acosando? ¿No entendés que no quiero darla? Pero así, a los gritos. Entonces le digo, no, mirá, es que yo lo pauté con tu productor, porque es cierto que yo con el productor de Educando a Nina, estaba con cerrado, uno de los productores, claro. Estaba cerrado eso. Yo lo pauté con tu productor. Y yo imagínate que no me quedo callada. O sea, yo imagínate que en el medio, imagínese en medio de la fiesta, no, todos tomados. Sí, dos personas gritándose. Dos personas gritándose. Y explicándose cosas. La protagonista y... La protagonista y la notera. La notera en ese momento. Y me agarra el brazo. No. Sí, me agarra el brazo fuerte. Me da vuelta por todo el festejo. ¿Qué? Hasta llegar, sacó? Al productor. Sí, me dijo, ¿sabes qué, flaco? ¿Qué productor? Ah, no, mira. ¿Qué productor? ¿Quién fue? Y agarra el brazo. Y me lleva por todo el... Y vos caminando de la manito con él. No, de la mano no. Me estaba agarrando del brazo. Pero o sea, cámara lenta. Vos ahí. Y yo muy ingenuo. Imagínate, yo no estaba ni en mi tierra. Con gente que para mí había visto en la televisión. O sea, totalmente ingenua. Entonces, no, bueno, pero hay cosas que no se negocian. El respeto ante todo. Por bueno, más que vos... Bueno, pero llegaron al productor. ¿Y cero, qué te dijeron? Cero, no, llegamos al productor y el productor dice, sí, si son de Mendoza, ya cerrado. Entonces me está acosando este flaco. ¿Entendés? ¿Vos cerraste la nota? Vos sos un desubicado, cerraste la nota. Pero así el productor le dijo... Y sabes que me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar la nota con la peor de las ondas. Me dice, te voy a dar la nota. Y entonces dice, dale, prende la cámara. Pero así fue, chicos. Ay, y yo. El camarógrafo está afuera. ¿Cómo fue? Aire. ¿Cómo fue? Muy bien, la verdad es que nos sentimos hermosamente bien educando. Y yo decía. Bueno, pero okay, tuviste la nota. Tuve la nota. Pero no me olvido del mal momento que pasé, ajá, con ella. ¿Y la nota fue buena? Sí, fue buena. Pero ¿saben lo que pasa con Buenos Aires en algún punto? Que Buenos Aires, Buenos Aires. Y vos obviamente pones todas las garras y las ganas, pero no te conocen. Entonces, papita también, estábamos en Martín Fierro y me miraba 15 veces el micrófono, ¿entendés? Me decía, y no me respondía. Entonces hay un ninguneo con la gente de las provincias. Hay un ninguneo con el periodismo que trabaja, o sea, que hacemos el mismo trabajo en Buenos Aires, pero en las provincias. Hoy claramente los actores nacionales necesitan de las provincias para sobrevivir en esta Argentina. Sí. Y hoy están como mucho más dispuestos a dar notas. Uh-huh. Pero en ese momento no estaban dispuestos porque era el mejor momento de la televisión argentina con las ficciones. Había presupuesto para todo. Bueno, hoy necesitan, como hacen mucha gira, necesitan de nosotros, pero hay un ninguneo. O sea, no hay que decir que no hay un ninguneo importante con los periodistas que trabajamos, digamos, en distintas las provincias. Uh-huh. Bueno, yo viví todo tipo de ninguneo. Cuando vas a Buenos Aires vas a cubrir. Uh-huh. ¿Y artista internacional hay que te tipo encantaría conocer? Ah, ya la sabemos igual. A Britney. Sí, Britney. ¿Qué le preguntarías a Britney? Lloraría primero. La abrazaría. 20 minutos de nota llorando. Yo les quiero decir que hice un... Yo fui la única persona que en Zapala, pueblo de 30.000 habitantes en ese momento, le hicimos una torta a Britney. ¿Una torta? ¿De verdad? Claro, préstame atención. No, pero que estaba chequeando que se viera. Señor productor, ¿qué está haciendo? Era la única persona que yo le hice una torta a los 12 años. Ajá. Le hicimos una torta a Britney por su cumpleaños, cantando Britney Spears. No, todo el que los cumple es Britney Spears. ¿Qué? Sí, le hacíamos una torta y yo en el guardapolo. ¿Eso es Zapala? Sí, Zapala, tenemos club de fans de Britney. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran las fans? ¿Cuántas eran? ¡Cuatro! Pero había club. Éramos muy felices, cuatro personas. Éramos muy felices haciendo un montón de cosas. ¿Vos tenías póster de Britney en tu habitación? Yo tenía póster de Britney. Yo tenía cosas de Britney. Tenía todo. O sea, para mí Britney era lo más lindo que me pasó en la vida. Sí. ¿Entendés? Lo más lindo era, hasta el día de hoy sigue tú siendo tu como referente. Claro, de esto. Ah, llegó el famoso, el invitado. Te la estoy remando, famoso. Nico. Te la estoy remando porque estamos esperando vos. O sea, estoy esperando. Estoy hablando de Britney. Estoy hablando de mí. O sea, ya no sé más de qué hablar. O sea, pasá. Esto es. El micrófono de... Viene con así. Productoras, todo. Ay, fíjate, mirá cómo viene con productoras. Sí, ¿sí? Estoy hablando de todo. Estoy remándola hasta que llegue. O sea, es una cuestión de. Sí, boludo. Acaba de llegar, vamos a poner en contexto, acaba de llegar Nico Lodorú, acá al streaming. Acá te mandan así. De Choco, acá lo tenemos sentadito. No, te la estoy remando, Nico, te digo, ¿cuándo llega Nico y yo hablando en mi vida? Y viste esta cosa de cada día, la hacen larga. Esa cosa, señora productora, fuera 11, ¿qué hora? 11 y media era, mi amor. Bueno. Me corrí un poquito. Nico, bienvenido al streaming de Choco. Te vamos a pedir algo, Nico. Lindo boliche. ¿Te gustó? Lindo boliche. El micrófono un poquito más cerca ahí. Ahí. Sí. Ahí. Acabo de ahogar con arroz. Así que estoy medio. No, con... ¿Hay agua ahí? ¿Por las dudas? Sí, tengo, gracias. Está ahí todo completo. Bueno, Nico Bedorú está aquí en el estudio de Choco porque va a presentar Comedor Urbano, su nuevo programa. He visto el anticipo.
Y te quiero decir algo, que yo quiero ir a cada lugar al que ha ido Nico, pero nos va a estar contando él. ¿Cuándo, Dani? ¿Cuándo vamos a poder verlo? Bueno, mañana, por supuesto, sábado a las 23:45 en la pantalla de Canal 9 Televida llega esta nueva temporada, porque ya estuvo, ¿no es cierto, Nico? En 2019 y ahora viene renovado, no solamente con lugares, si se quiere, desde lo gastronómico, bodegones, restaurantes, sino también la comida callejera. Sí, en realidad el concepto siempre fue ese. A veces es más callejera que otra, a veces vamos a locales y a veces están en la calle. Hemos mostrado distintos tipos de lugares, pero básicamente todos tienen el mismo como principio de ese comedor. No vamos a restaurantes paquetes, digamos, ni elegantes. Ese es el concepto del restaurante, es este. Lo que no quiere decir que sea malo, al contrario, habrán visto en las imágenes los cortes de parrilla. Entonces, más allá de replicar lo que ellos hacen, es admirar que cómo lo hacen. Y esa fama que ellos tienen no se la regaló nadie, se la han ido ganando día a día. ¿Eso en Las Heras? ¿Será en calle Perú? En la Bolón Surmer. En la Bolón Surmer. El chiquito. El chiquito. Bien. Es un tiktokero famoso, instagramero. Sí, me aparece en TikTok, es verdad. Sí, lo sigue mucha gente. Nico, y además de encontrarte, ¿no?, con comida típica de acá en Argentina, ¿te has encontrado con historias detrás de esos grandes cocineros? Sí, en algunos hace un esfuerzo para no llorar a veces porque son muy sufridas algunas historias. Y todo arranca más o menos con un denominador común, que es el sacrificio y el arrancar bien de abajo, todos. Entonces, cuando te la cuentan, a veces te emocionás, ¿viste? Pero uno trata de mantener el hilo, porque yo encima soy re llorón. Ah, así que... Así como lo ven, es cierto. Son muy sensibles. Es sensible. Nico, trato de manejar la calma ahí. La calma, es verdad eso. Es la parte... Sí, yo sí. Le contaba a Roge, porque Roge obviamente es la primera vez que te hace la entrevista, entonces estábamos hablando y me dice, ¿cómo es Nico? Y obviamente dato de voz. Re llorón. Le digo, mira, si vos querés que se ponga sensible, le ponemos foto de sus hijos. No. Qué mala. Le digo, si vos querés esto, hagamos esto, Roque. Mirá cómo sabe pegar en la ingle. Tremenda. ¿Pero dónde querés llegar? Bueno, esto va a ser mañana a las 23:45 Comedor Urbano, pero bueno, Nico también, además de este gran programa, es un gran cocinero. Yo lo he visto en varios casamientos cocinando. Sí, y hace muy poquito tuviste el placer de cocinarle a un campeón del mundo. ¿Qué onda eso? A Paredes. Dios mío, o sea, es mucha presión. ¿Cómo manejaste? ¿Qué comió? No. ¿Qué le cocinaste? Se comió como media docena de pastelitos fritos. Pero pasa de que en realidad son re simples. Increíble, tiene ese cuerpo, no lo puedo creer. Claro, cuando terminó, aparte no solamente de la Copa América venía, sino de hacer el pase que termina en gol. Claro. La recupera. Y los tres que entraron son los que hacen el gol. Sí, sí. Pero sí, aparte yo soy de Boca, él es de Boca. Así que realmente sí, fue un placer. No me da presión para nada porque no son comensales difíciles. Sí, obviamente, mira, como siempre querés que salga todo bien, pero yo estaba trabajando para una bodega que es la que le hacía el vino. Y sí, un placer conocerlo, sobre todo los chicos, se sacaron fotos, los del catering con él, divino, re amable, re predispuesto. Y bueno, son las cosas también lindas que te da esto. Así como me da la posibilidad de conocer a la gente que estoy conociendo en Comedor Urbano, cuando trabajo, conozco un montón de gente también que está buenos. Bueno, y ahora que tengo a Goga, a Nico, ¿no? Me gustaría ir un poquito al pasado, porque en un momento cuando ustedes hacían cada día... Depende cuánto más atrás vas. No tanto. Yo no sé, sí. ¿Qué pasaba, mi amor? Era otra persona la de cada... Más o menos, no, pero cuando hacían cada día se hablaba de su relación, de si se llevaban bien, se llevaban mal... Pero hay una gran relación, ¿no?, de amistad entre ustedes. Sí. Al principio nos llevamos mal. No nos llevamos. Sí, no. Que no había trato. No. Es cierto, al principio no, después fue... Claro. El segundo año de... Bueno, pasa que vos tampoco tenés un carácter demasiado dócil. Entonces, se peleaban acá en... Acá teníamos dos, claro. Tampoco te hagan la mosquita muerta. Ese era Gonza, Nico. Claro. No, es cierto, el primero... demencia ahí. Sí, el primero como... No, pasa después. Que él me quería hacer poner capas y cosas porque hablaba de una novela turca en ese entonces. El sultán. Digamos. Claro. Y le encantaba que nos pongamos billutería y cosas y a mí no era mi onda esa. No. Y encima estás a las 9 de la mañana recién levantado. Es cierta. Y él venía con todo ese histrionismo, entonces era... Explosivo. Ahí. Pero fue hasta que le agarramos la mano. Sí, es esto, hasta que le agarramos... Es cierto, hay que decir que cada día ya estaba incorporado, el grupo ya estaba. Y yo entro en un... Y es verdad que dice Nico, no es que entré Heidi, no entré como, imagínate, los gritos, yo gritando, riéndome y todo lo... Y en ese momento yo siempre quería color, cosas y siempre, bueno, fue así.
Y el segundo año nos re, y el último fue el mejor. Ajá. El último fue el mejor con Nico, la verdad. Pero la gente pensaba que nos llevamos muy mal y a mí me escribían mal de él, a él mal de mí. Y la verdad, la gente se prendió. Y la gente tomaba un lugar. La gente quiere barro. Sí, es como Nico te puede decir eso al aire. Y entonces, hacía toda una cosa. No nos matábamos risa. Sí. Pero no, la verdad lo disfrutábamos mucho y todavía lo extraño. Porque cuando estoy en cada día me falta esas peleas que tenía y estaba bueno. Sí, el último año es verdad, siempre le digo a Laura, bueno, Laura está ahí la productora de cada día, Laura Macei. ¿Querés venir, Laura? ¿No? Sí, ¿querés venir, Laura? ¿Querés venir, Laura? Contar un poquito ¿no? Bueno, le digo a Laura y la otra vez le digo, el último año, ¿entendés? O sea, ponele re con Nico, estábamos muy compenetrados, con muy así, muy amistad y muy. Pero siempre con ¿en pinche? ¿Qué momento hicieron el click los dos de decir, che? No, a mí por ahí me molestaba mucho cuando los haters, bueno, esto hablábamos el otro día, atacaban gratis. Y bueno, la verdad que ahí salíamos a defender los trapos mutuamente. Claro. Porque ahí yo también me pasé una fea. Y bueno, los dos nos defendíamos siempre, entonces. Porque realmente te dolía que le hagan mal a la otra persona cuando vos sabías cómo era esa persona. Y además Nico es muy buen compañero, pero muy buen compañero. O sea, siempre lo voy a decir, siempre se lo digo a Laura, te lo digo siempre en la cara. Es muy buen compañero, es muy. El último año fue como increíble. La verdad, por eso duramos tan poco, ¿no? Sí, por eso. El último año nos fuimos los dos justo. Ah, coincidió justo. Coincidió el último año de cada día, pero es que fue. Por eso nos separaron. Bueno, y ahora la relación está todo ok, sí, hermosa, son amigos. Sí, totalmente. Sí, yo lo quiero mucho, Nico, lo quiero mucho, de verdad. Lo quiero mucho a su familia. Bueno, tiene una mujer maravillosa, unos hijos increíbles, así que. Te esperamos en San Carlos cuando quieras. Sí, si nos encontramos con Roger en la peluquería con la tu peluquería. Mujer. ¿Ah, sí? Sí, la saludé, conocí a tu señora y a vos no. Todas las que queremos ser rubias, vamos a esa peluquería. Le vamos un beso. Está bien. ¿Cuál ha sido el plato más exótico que has preparado? ¿Qué he preparado yo? No sé si exótico, pero sí carnes como yacarés o ranas. No sé si son exóticas, hoy en día son más comunes. Pero cuando empezó el yacaré que llegaba a Mendoza, que venía de criaderos del este, del noreste, era como raro. El yacaré, el cocodrilo chiquitito. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Y eso a la parrita? Sí, a la parrilla. ¿Y mil horas? Me imagino que es grueso. No, porque vos sabés que el chiquitito es una carne muy parecida al cerdo y el pollo. Es una mezcla de las dos. Y la cola del yacaré tiene mucha carne y realmente a la parrilla queda buenísimo. Son de criadero, no es que era furtivo ni nada por el estilo, pero realmente muy rico y era una de las cosas que notaba que causaba más sensación. Nico, ¿tenemos el micrófono por ahí? Tenemos acá un segmento. ¿Ah, sí? Prepárate. Llegó el momento. Llegó de la el mañana. Momento. Nico, ¡que pase! Es rápido, va a ser rápido. Se llama Desencajados, grandes personalidades de Mendoza, fuera de lo que son personalidades y vamos a conocer la persona. Es cortito. Ajá. Es ella. Es ella va a ir para allá. Así se digo, pero no es usted, no va a pasar nada. A ver qué va a traer Roger. No. La cara de Laura. Ahí estamos. Nico, bueno, quiero conocer, fuera de vos, el cocinero, ¿quién sos? ¿Cómo te definís? No sé, tranquilo, trabajador. No sé, por es difícil de definirse uno. Sí. Pero creo que una persona calma, trabajador, honesto, va un poco por ese lado. Si no fueras cocinero, ¿qué crees que hubiese sido? Fotógrafo. Me encanta la fotografía. ¿Sacas fotos en tu tiempo libre? Sí, sí, de hecho me encanta la fotografía, he hecho cursos y bueno, me parece que está muy linkeado con la cocina, el tema de la fotografía está bueno y me encanta. ¿Las cosas que te motivan a diario? Intentar, a veces esta pregunta cuando no estén arregladas son difíciles, cuando te las encontrás así. Pero delante. Es que yo voy a eso, porque digo, a veces tenemos todo armado. No me gusta, por ahí no las estoy pensando, pero por ahí no caer en la rutina. O sea, esas son cosas que están buenas para no. Me gusta ir cambiando y haciendo cositas nuevas, así en general, en todo. ¿Y qué es lo más importante que vos tenés en tu vida? La familia. ¿Qué significó para vos o significa tu familia? Y todo. Yo sabía, este hijo de puta. Iba a salir con eso. No, pero es que en realidad digo, por ahí nos olvidamos un poco de las emociones. Y digo, somos humanos, ¿entendés? Y está buenísimo conocernos así
y que vos nos cuentes cuán importante es para vos. Sí, la familia es todo, o sea, es el pilar de todo. Es lo que uno, todo lo que hace lo hace por eso. ¿Y qué palabras o una palabra que pudiera definir a tu familia en este momento de tu vida? Y es el sostén. Qué sé yo, son las cosas que a uno lo hacen, que todo el esfuerzo que uno haga sea para eso. O sea, esto es la base, es todo. De ahí sale todo lo demás. ¿Y sentís que has cumplido todo en tu vida o te queda algo pendiente? No, yo creo que... O sea, siempre uno trata de no quedarse, de hacer, no sé, más en lo laboral y en lo personal, pero estoy como tranquilo. Siempre quedan cositas por hacer, pero... estoy como bastante en paz porque he hecho varias cosas en lo familiar y en lo personal que me dejan como tranquilo. ¿Y sueño próximo laboral? Así, soñar en grande. Sueño próximo laboral, estamos por abrir un negocio nuevo en poco tiempo, ya iremos contando, pero siempre estamos como buscando cositas así y eso, y bueno, estamos por abrir un local nuevo en consulta, así que eso va a ser como una de las... No lo quiero quemar todavía, pero hay cosas nuevas que vienen en camino. Volviendo un poco a tu viaje, ¿no? Porque me gusta decir que esto es un viaje. Esta vorágine laboral que por ahí vivimos, que vamos aprendiendo todos los días. ¿Cuál fue el trabajo más duro que vos tuviste en la gastronomía y que vos dijiste, wow, pero voy a seguir y le voy a meter porque quiero lograr esto? Y el más duro ha sido cuando empecé en esto, que era bachero, que era lavaplatos. Es un trabajo, por eso por ahí uno entiende un montón a ese puesto, porque realmente creo que es el más duro de la cocina. Es el más indispensable. Te diría que te puede faltar el chef en una cocina o cualquiera de los cocineros, pero no el lavaplatos. O sea, cuando te falta el lavaplatos realmente está en problema. Entonces es uno de los más pesados y es un trabajo que la verdad me saco el sombrero porque es pesado, es fuerte y realmente admiración a la gente que lo hace, porque para eso son puestos que uno no los tiene en cuenta, pero son casi los más importantes de la cocina. Y a los que empezaron como vos, ¿qué les dirías? No sé, yo creo que al principio o hoy en día todo está tan rápido, tan veloz y la vida te lleva a que todo sea momentáneo y todo sea ya. Que por ejemplo por ahí salen de una escuela de cocina y ya quieren ser chef y nada más lejos que la realidad es, o sea, es perseverancia. Bueno, es un poco el programa este que estamos presentando, es un esfuerzo todos estos comedores a la perseverancia, son lugares que han estado años hasta que hoy tienen el restaurante lleno casi todos los días. Entonces perseverancia y trabajo, me parece que no solamente para esto, sino para lo que sea. Tenés que ser perseverante en lo que te gusta hacer. Y qué bueno que vos tengas este espacio para también ahora ayudar a aquellos y darles esa visibilidad y darles esa oportunidad. Si los ayuda, realmente para mí es un logro porque entiendo lo que es ese esfuerzo. Y por ahí que nos digan, mirá, se nos llenó el lugar después que salió la nota y eso, una alegría poder darles una mano con eso, porque realmente hay gente que lo necesita y que lo merece. Entonces realmente si esto les da difusión a esos lugares, me parece buenísimo. Y me parece que también está bueno los medios sirvan para crecer, para ayudar, no siempre para destruir o para hablar mal. O me parece que por ahí usándolos bien podés hacer un montón de cosas. Gracias, Nico. No, a vos. Ahí conocimos a Nico Persona sacándole un poco de personalidad. Pero nada. A lo que voy es eso, digo, por ahí nos quedamos con la imagen de la televisión, de lo que por ahí tenemos, digo, está buenísimo que esto suceda, que conozcamos quién es Nico Bedorrú. Así que, Nico, todos los éxitos. Bueno, muchas gracias, ya saben, los sábados 23:45 después de Escape Perfecto, ahí arranca el programa. Todos vamos a estar éxitos. Todos pendientes, así que sin bueno, dudas, muchas sin gracias. Dudas. Bueno, así que, y en el Instagram. En Instagram, tu Instagram. Nico Bedo. Okay.
Y el Instagram, acá está la productora recordándole. ¡Entra, Aguada! El Instagram de, del programa, claro. Instagram de Comedor Urbano. Vendan, vendan. Pero claro, para que lo sigan. Chicos, Comedor Urbano, MZA, empiecen a seguirlos en Instagram, ¿sí? Muy bien, listo. Qué genial. Todos los éxitos. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa. Gracias a Lauri Macei, gracias a Aguada, gracias a Nico, gracias a Leo, gracias a Maga, nuestra operadora. Gracias, Dani. Gracias a gracias vos. Gracias, Manu. Y gracias a todos los que están del otro lado. Y además comentarles que ya llega tiempo libre. Así que no se muevan del choco porque seguimos con toda la programación. ¿Y saben qué? Buen fin de. Porque es viernes. Ay, sí, chau, buen fin de. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.